queremos destacar la exitosa realización de la 17 cumbre de El ALBA, que unifica la acción de todos los pueblos latinoamericanos. Esta cumbre ha significado el éxito de la política antiimperialista de los pueblos en la defensa de su soberanía, de su integridad, de sus economías, en el desarrollo de nuestras relaciones culturales, económicas, en todos los ámbitos de la vida de nuestros pueblos latinoamericanos. Esto ha sido realmente un evento en el cual ha contribuido en forma importante a que se continúen desarrollando lazos de lucha, de resistencia frente a los planes del imperialismo norteamericano, frente a los planes hegemónicos de agresión criminal contra nuestros pueblos latinoamericanos. Es así como vemos que en estos planes, desgraciadamente, hombres y mujeres nacidos en estas tierras de libertadores han servido de apátridas, han jugado un papel de serviles a estos planes del imperialismo norteamericano. Una vez más, nuestro país, Venezuela, ha salido exitosa frente al desarrollo de los planes de agresión imperialista. Venezuela defiende con honor a su patria, a la nación venezolana, su Estado, y avanzamos en la defensa de la paz. Es el principal objetivo de la lucha del pueblo venezolano actualmente, de la paz en América Latina. En este cuadro, los trabajadores, los sectores populares, nos planteamos que este proceso bolivariano continúe avanzando hacia procesos liberadores, definitivamente independientes, autónomos, soberanos, con una participación protagónica real de los trabajadores y del pueblo venezolano en la construcción, en la transformación de esa economía. Vaya nuestro saludo a los pueblos que integran este poderoso instrumento de lucha antiimperialista, de lucha contra los planes hegemónicos imperialistas.